Llegamos a Puerto Pizarro, a 13 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Puerto Pizarro es un destino turístico importante de Tumbes. Es el punto de partida para acceder a visitar las cuatro islas y también hacer el tour de los manglares de Tumbes. Posee una caleta de pescadores y extractores de moluscos. También es conocido por su balneario, por las aguas cálidas y poco profundas, favoreciendo así como destino para los diferentes deportes acuáticos y paseos en lancha. Desarrollar un turismo sostenible es de vital importancia para su conservación. Y precisamente hoy nos toca visitar y hacer el tour los manglares de Tumbes y las cuatro islas. Y tratándose también de observar y apreciar estos lugares, vamos a encontrar lo que es la artesanía regional norteña. Aquí a la entrada, antes de coger la lancha que nos va a llevar el paseo, vamos a encontrar estas artesanías muy bonitas para los recuerdos y algunas cosas también que se pueden utilizar en la vida cotidiana. Si se pueden percatar, la marea todavía está baja, pero eso no va a impedir que realicemos el tour y que disfrutemos de este día. Así que sin miedo a las aventuras. Apreciar las diferentes lanchas bien coloridos y fuente de ingresos para los pescadores artesanales. A ver, más tarde que regresemos, ya está esta parte, no vamos a encontrar lleno de agua. Una piscina. También se puede apreciar lo que son las aves marinas. Por aquí muy concurrida existe la famosa fragata y algunas aves migratorias como por ejemplo los pelícanos. Muy bien chicos, acá al frente vamos a llegar a la Isla del Amor, ahí vamos a estar un tiempito mientras esperando que suba la marea, chicos, todavía para hacer un paseo bonito, todavía no entramos a los cocodrilos ni a los pájaros. La Isla del Amor le pone porque era visitado por parejitas, llegaban a acampar, a almorzar, a aprovechar la playa en este lugar, ¿no? Y comenta que anteriormente fueron los pobladores del Puerto Pizarro, como ellos no contaban un sitio, un parque, su punto de encuentro con sus enamoradas era la playa, en esta parte de acá. Cuando los pescadores ingresaban de mar abierto, se veían bastantes parejitas caminar en esta playita. Pero los pescadores no le decían la Isla del Amor como nosotros, ellos le decían la Isla de San Andrés. Preguntaban por qué, dice que llegaban 12 y iban 3 de la playa. Barcos. Miren, cuando sube la marea tiene que llegar hasta arriba, ¿verdad? Esa es la señalización ahí. Hasta la parte de arriba es que iba a subir la marea. Ahí al frente hay macas. Descansar un rato, pero el otro lado es mar abierto, o sea, más pacífico ya. Playa, por el otro lado que sea. La Isla del Amor cuenta con 1500 metros de longitud y 250 metros de ancho, conocida por su bahía con vista al Océano Pacífico, considerada una de las mejores playas de la región. Cuenta con restaurantes para poder degustar los diferentes platos típicos de la región.
Recuerdo que años atrás expone en su superficie vegetación típica del bosque seco y vegetación del mangle rojo. Posee amplia franja playera de arena fina y forma parte del ecosistema de los manglares de Tumbes. Vamos a disfrutar este día. Este es el tour de los manglares de Puerto Pizarro, así que estamos aquí en Tumbes para el mundo. Y ahora ya que no hay nada más que decir y te has ido para no volver, has ganado y puedes contarle. Sí, esas no son conchas grandazas, ¿no? No, esas son conchas negras. Las grandazas son patas de burro. Sí, las grandotas. Esas son conchas negras. Así como estos platos típicos, vamos a encontrar unas infinidades de platos que van a estar bien sabrosos y ricos. Isla Hueso de Ballena, llamada así por su semejanza a un cetáceo, y donde se cree que llegan a morir algunas de ellas. Toda esta área es un importante santuario, una de mayor extensión de bosques de manglares en Perú. No solo proporciona leña, estacas y puntales, sino que también sirve como barrera neutral contra la erosión que producen las olas y mareas. Rico en recursos hidrobiológicos, lo cual es aprovechado por los pescadores artesanales para la alimentación de la población local. Los manglares de Tumbes además proporciona un ambiente natural para el refugio de los cocodrilos de Tumbe o cocodrilo americano, especie que se encuentra en vía de extinción. Se ha escapado el cocodrilo. Se ha escapado el cocodrilo.